Nuestra invitada, la doctora Esther Susana Hernández, es la presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia desde 2017. Que el progreso de la ciencia está vinculado con el bienestar individual y social es sabido. Lo que nos parece no tan conocido es que existan asociaciones vinculadas con este progreso. De una de ellas vamos a hablar hoy. Doctora, bienvenida y gracias por dedicarnos el tiempo que vamos a compartir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. Antes de que nos hable de la institución que preside, quiero consultarla sobre un par de apreciaciones más generales, si me lo permite. De acuerdo, cómo no. Le pido al director que proyecte una parte del primer párrafo de una nota publicada en 2014. Veamos. El título anticipaba que la nueva filosofía la hacen los físicos. Le doy lectura. Hay filosofía de la ciencia, sí, pero hay también la filosofía hecha por científicos, sobre todo físicos cuánticos, que no pretenden hacer filosofía, hasta pueden no conocerla ni tener idea de sus preguntas básicas y milenarias, sino atacar un problema de partículas subatómicas. Y con ello, lo sepan o no, responden a las más antiguas y queridas preguntas de la filosofía precientífica. Está claro que como investigadora del CONICET, usted hizo ciencia. ¿Considera que también hizo filosofía? No, de ninguna manera. No, es muy interesante este párrafo con el cual estoy en desacuerdo, así que es muy interesante para iniciar un intercambio, ¿no? Porque, está bien, la filosofía de la ciencia, como él dice, es una rama de la filosofía, pero no se mezclan, ¿no? La filosofía y la ciencia coinciden en que ambas persiguen, buscan, digamos, la verdad, ¿no? ¿La verdad para qué? Para beneficio de la humanidad, para su progreso. Pero lo hacen con abordajes diferentes, con técnicas y metodologías diferentes. La filosofía, por ejemplo, utiliza fundamentalmente la reflexión, también la especulación, sin desdeñar los datos empíricos. En cambio, la ciencia se basa en los datos empíricos. ¿No hay especulación en la ciencia? También, también, pero la ciencia lo hace a partir de los datos empíricos, ¿no?, que utiliza para construir teorías, ¿no? Es decir, la filosofía y la ciencia pueden estar mirando el mismo objeto, pero lo hacen desde ángulos diferentes y con metodologías diferentes. Ha habido en todos los tiempos científicos que devinieron filósofos, pero ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque se formaron como filósofos, porque se entrenaron, porque adquirieron las herramientas propias de la filosofía, ¿no? Los ha habido incluso que abandonaron la ciencia y se consagraron definitivamente a la filosofía. Pero un científico en su mesa de trabajo no hace filosofía. Y en su caso particular, que fue la pregunta, ¿usted considera que no hizo filosofía? No, 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 de ninguna manera, no. Yo hice investigación científica. Pero ¿sabe que me da pie para algo más que me parece importante? Porque comento, ¿no?
y es muy oportuno hacerlo en este ámbito. Los científicos, en particular los físicos, estamos muy preocupados en estos momentos porque estamos asistiendo a una explosión de desvaríos pseudocientíficos. Explíquemelo. A cargo de gente que no es científica y que tiene un discurso comunicacional en el cual mezcla filosofía y ciencia, que no deben ser mezcladas, ¿sí?, que pueden estar juntas y avanzar, y los científicos y los filósofos pueden conversar, pueden intercambiar, pueden enriquecerse mutuamente, pero no son lo mismo, como ya dije. Pero se mezcla en estos desvaríos la filosofía y la ciencia, que utilizan el pensamiento racional como herramienta, con, formas de pensar, formas del pensamiento irracional, que va desde la espiritualidad, el ocultismo, el esoterismo, el misticismo, las supersticiones, ¿no? Y en el medio de toda esa mezcla, que no debería existir, siempre aparece la física cuántica. Por eso le digo que los físicos estamos preocupados, ¿no? Porque la física cuántica es una herramienta muy noble, pero aquí aparece como un instrumento válido para todo. Que serviría tanto para mejorar una técnica respiratoria como para basar una teoría de la moral pública. Eso no debe ser. La física cuántica debe estar en manos de los físicos, que son los idóneos para su uso correcto, que se entrenaron para ellos. La filosofía del lado de los filósofos. Filósofos y científicos pueden mirarse, conversar y marchar juntos, y todos los charlatanes quedan afuera. Usted utilizó la expresión de charlatán y yo le iba a decir, lo digo yo, no lo dice usted. Hay muchos chantajes en ello. Sí. Yo no estoy diciendo que quien haya dicho esto es un charlatán. No sé quién es, pudo haberlo dicho convencido o convencida, de muy buena fe, pero no, este enunciado quizá fuera de contexto puede confundir un poco, ¿no? Porque hace lugar a estos desvaríos que le expliqué. Claro. Actualmente las científicas trabajan junto a sus pares hombres. Sí. Supongo que parte de la búsqueda es la igualdad. Claro. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, es un proceso muy costoso, ¿no? Es un proceso del cual, felizmente, en los últimos años se ha tomado conciencia, lo cual ya nos pone en vías de solución, porque el primer paso para resolver un problema es admitir que el problema existe, identificarlo y definirlo y encuadrarlo. Entonces, a partir de ahí se puede trabajar. El problema de las científicas no es tanto el acceso a los escalafones, a las instituciones, tampoco es un problema salarial, porque en cada escalón del escalafón el salario es el mismo, sea un hombre o sea una mujer el que lo percibe. El problema es más bien el avance, el progreso dentro de un escalafón. La posibilidad de las científicas de avanzar a la par de sus colegas hombres, de hacerse visibles, de acceder a los niveles más altos de los escalafones. ¿No se logra eso hoy? Se está logrando con mucho esfuerzo, ¿no? Felizmente las autoridades del sector de ciencia y técnica en todas las instituciones han advertido que el problema existe, ¿no? Y están adoptando medidas para solucionarlo, ¿no? De modo que hay cosas, pasito a pasito se va avanzando. Estamos en una sociedad machista. Tradicionalmente se ha dicho tales carreras no son para mujeres y tales sí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, eso también condiciona que en algunas áreas de las ciencias y las tecnologías haya menos mujeres, pero en otras, típicamente las ciencias sociales y humanidades y en las ciencias biomédicas, hay más mujeres que hombres, en cantidad, pero no esta proporción no se refleja en los niveles más altos de los escalafones y en la presencia de las mujeres en comités asesores, en organismos de conducción, ¿no es cierto?, en los congresos, como decía antes. Pero está bien, como se ha tomado conciencia de que eso está pasando, es el primer paso para solucionarlo. Correcto. Susana, sí. Tres valores definen la identidad de la asociación. Sí. Le pido que nos explique el paso de lo axiológico a la acción. Ajá. Y nos diga si podemos esperar que el progreso de la ciencia sea ilimitado. Uh-huh. Bien, bueno, los valores que definen nuestra identidad son algunos de los puntos
que se establecen en los estatutos de la asociación como sus finalidades. Algunos son más genéricos, como, bueno, estimular el progreso de las ciencias, ¿no? Y estos son los que tienen una conexión más directa con la acción, de modo que son valores fundacionales y todo el accionar de APC entonces está orientado a la ejecución de esos valores, a su conversión en acción. Uno de ellos es el diálogo entre ciencias. Recordemos que APC es la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Claro. Uno de ellos es el diálogo entre ciencias, ¿no? Quizá, bueno, más adelante en otro contexto me puedo explayar más lo con respecto a nuestra acción, pero el diálogo, fomentar el diálogo entre científicos de distintas disciplinas es uno de los puntos estatutarios de la asociación, ¿no? De modo que lo que procuramos es que puedan verse la cara, encontrar un lenguaje común y conversar científicos de disciplinas tan disímiles como la meteorología y las neurociencias o la matemática, ¿no es cierto? Que encuentren un espacio, que puedan, sean capaces de abordar una temática de interés general, que puede ser de interés para el público, y abordarla y desarrollarla desde la perspectiva de cada una de las disciplinas. Eso es lo que intentamos con el diálogo entre ciencias, además de detectar y canalizar en lo posible las inquietudes y las problemáticas comunes a científicos de distintas áreas. Este es uno de los valores. El otro es la difusión del conocimiento científico, ¿no? Eso es lo que llevamos a cabo mediante esta revista Ciencia e Investigación que la asociación publica desde 1945, destinada a la divulgación de las ciencias, y también lo hacemos a través de actividades públicas, congresos, jornadas, reuniones, en lo posible interdisciplinarias, precisamente para que científicos de distintas disciplinas puedan exponer su punto de vista sobre un mismo tema o su perspectiva. Y además publicamos libros online y la revista Ciencia e Investigación Reseñas, que publica autobiografías de científicos, ¿no? Lo cual es muy interesante porque la mayoría de los científicos son pocos conocidos fuera de su ámbito, ¿no? Quizás y aún fuera de su disciplina, ¿no? A veces alguien muy renombrado en antropología no es conocido en alguna especialidad de la medicina, ¿no? ¿Y por qué no? En las reseñas que publicamos, la intención es dejar testimonio de la vida de los científicos consagrados, digamos, en trance de jubilarse o cosas todavía peores, ¿no? Ya jubilados. Los que han agotado una carrera, los que han hecho punta, los que han bajado línea, los que han formado discípulos. Y además de lo específico de su quehacer científico, interesa saber cómo lo hicieron, cuáles fueron sus vicisitudes, cómo conciliaron trabajo con familia, cómo viajaron, fueron, vinieron, qué les pasó a lo largo de su vida, ¿no? Esto también es muy importante para acercar la ciencia al público en general, ¿no? Para bajar. En relación a eso, sí, quisiera hacerle una consulta. Le voy a pedir al director si pone la imagen de la revista y la detiene un segundo. Digo que la revista electrónica Ciencia y Tecnología, Ciencia e Investigación, sí, trata de vincular a la audiencia con el modo de pensar y actuar científico. Sí. Apelo a su experiencia docente. ¿Cuál es el proceso, y aquí la tenemos en pantalla, cuál es el proceso pedagógico o educativo más, diría, propio o propicio para lograr un pensar y actuar científico? Bueno, la pregunta es bastante compleja, ¿no? Permite un ataque desde distintos ángulos. Porque, por un lado, tenemos la divulgación científica, ¿no? La divulgación científica no tiene por finalidad formar a nadie en una ciencia, ni siquiera en el pensamiento científico. Tiene más bien por finalidad acercar la ciencia al público en general, interesarlo, hacerle conocer mediante ejemplos los hallazgos de los científicos, los progresos en una determinada rama, contado con un lenguaje coloquial, con un lenguaje llano, lo más próximo posible al lenguaje cotidiano, sin perder por eso rigor, ¿no es cierto?
ni verosimilitud, ¿no es cierto?, científica. Un subproducto de la divulgación científica podría ser, y sucede en muchos casos, acercar a los jóvenes a las carreras científicas, ¿no? Capturar estudiantes para las carreras universitarias científicas, que es donde se van a formar en el ejercicio del, y la práctica del pensamiento científico, ¿no? Entonces, esto por un lado, la divulgación que apunta al público, no para enseñarle a pensar científicamente, sino para interesarlo en el pensamiento científico, para que se acerque por otras vías y para que conozca el accionar de los científicos, no solamente los progresos de las ciencias, como bueno que se descubrió la vacuna para tal cosa, sino para qué sirve un científico, para qué sirve un instituto de investigación o un instituto de desarrollo tecnológico, o cómo se vincula la investigación básica con la aplicada, con la tecnología y con la innovación productiva. Todo esto también forma parte de la comunicación científica, de la divulgación. Ahora, con relación a la enseñanza, hay dos cuestiones, porque como aparecen mezcladas las palabras metodología y enseñanza, ¿no?, es conveniente distinguir entre metodología de la enseñanza de las ciencias y enseñanza de la metodología de las ciencias. A ver. Porque la metodología... Tengo muchos interrogantes, porque recién usted hizo un distingo entre pensar científico y manera de pensar científicamente, si no me expreso mal o si no interpreté mal. Uh-huh. Dijo que había ahí un rango de diferencia, ¿no?, entre el pensamiento científico y cuando hablaba de los jóvenes, y interesarse en la ciencia. En adquirir el pensamiento científico. Exactamente. ¿No? En concurrir a las universidades, a los institutos terciarios, etcétera, donde pueden estudiar una ciencia, donde pueden aprender la metodología de una ciencia. Por eso yo hacía el distingo. Una cosa es la metodología de la enseñanza de las ciencias, que es en todo caso una rama de las ciencias de la educación, ¿no?, como disciplina científica en sí. Por supuesto, los especialistas en ciencias de la educación, formados en eso, caminan de la mano de los científicos que proporcionan la materia prima para esa enseñanza, ¿no? Pero esta no es en todo caso mi experiencia. Mi experiencia como profesora universitaria es de enseñanza de la metodología de las ciencias en el nivel universitario. Yo no puedo opinar sobre estos aspectos en el nivel primario y secundario porque eso no es área, no forma parte de mi esfera de competencia, ¿no? En la educación universitaria, los científicos enseñantes, ¿qué hacemos? Inculcamos el método científico. El método científico con sus etapas que pueden variar de disciplina científica en disciplina científica con matices, porque ahora vamos a ver. ¿Qué comienza? Por la observación, la acumulación de datos, su clasificación, su ordenamiento, un primer intento de extraer la ley que rige el fenómeno. Continúa con la experimentación para enriquecer el acervo ese de datos, para producir más datos desde otra perspectiva, cambiando algunas condiciones tal vez. Continúa o en algún momento interviene la formulación de la teoría, ¿no?, que interactúa con la experimentación. A veces la experimentación sugiere a la teoría, a veces la teoría sugiere nuevos experimentos, ¿no? En última instancia, la teoría, la validación de la teoría será a través del experimento. Y será la teoría la que determinará si la ley funcionada entrecomillada al comienzo es o no la ley. O sea, hay que cambiar algo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que enseñamos, ¿no? O sea, eso es lo que yo llamo enseñar la metodología de la ciencia, enseñar el método científico. Cada disciplina científica lo hace a su manera, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar historia, ¿no? Hay casos como el fenómeno social, por ejemplo, que es observado, pero donde la experimentación es muy limitada. Áreas como la astronomía tradicional, donde, bueno, la astronomía es la madre de la física. Y bueno, cuando Kepler formuló las leyes del movimiento planetario, lo hizo mirando
y midiendo desplazamientos planetarios y tiempo, y formuló tres leyes, ¿no? Ahí no había experimento posible en un laboratorio para mover planetas alrededor de un sol. Esa es una ciencia observacional. Otras, como la matemática, es teórica, es mental, es una creación mental. En disciplinas, en las ciencias naturales, en la física que yo enseñé, hay materias de una licenciatura, de un doctorado en física, donde prevalece el experimento, y hay otras donde prevalece la teoría, ¿no? De modo que cada docente universitario tiene que adecuar esa transmisión del método al objeto que está enseñando a sus estudiantes. El doctor Bernardo Alberto Jussey está vinculado con la fundación de la asociación. Considerando la trayectoria del doctor Jussey, no imagino un mejor inicio. ¿Usted? No, por supuesto. Por supuesto. No, sin duda, el doctor Jussey era la persona en condiciones de llevar adelante este emprendimiento de fundar la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias en 1933. Algunos dicen 1933, 1934, depende de si nos referimos a una reunión informal o a una reunión formal, pero no importa, fue ahí, ¿no es cierto? Hace mucho, hace 85 años, realmente mucho. Y el doctor Jussey, por su experiencia, por su formación, por su inserción en el ámbito científico nacional e internacional, por sus vinculaciones, por sus contactos, fue la persona que lo llevó a cabo. Y a través de la AAPC, durante 25 años, hasta la creación del CONICET, que tuvo lugar en el 58 formalmente, Jussey y la asociación realizaron una intensa campaña en favor del otorgamiento de becas y subsidios con una planificación estatal, lo que llevaba a la necesidad y a la conveniencia de crear un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. ¿Cuál fue el nexo original entre la asociación y el CONICET? ¿Y cuál es actualmente? El nexo original fue esta prédica, esta difusión, esta insistencia en muchos artículos de la revista Ciencia e Investigación. Hay artículos en esa dirección, ¿no? Que insisten sobre la necesidad de tener un organismo oficial. Porque la AAPC, que dio becas y dio subsidios en los primeros 25 años de su existencia, lo hizo con algunos fondos públicos, pero fundamentalmente con fondos privados, provenientes de donaciones, de empresas privadas, mayormente de empresas ligadas al área farmacéutica, ¿no? De modo que era muy necesario tener un programa estatal que apoyara enérgicamente la ciencia y el desenvolvimiento de los científicos. No hubo entonces, ni hay ahora, una relación institucional orgánica, porque los objetivos son distintos. El CONICET tomó a su cargo muchas de las acciones de mecenazgo, por ejemplo, el otorgamiento de becas y subsidios, ¿no?, que realizaba AAPC, y AAPC quedó a cargo de los tres valores que definen nuestra identidad, ¿no? De promover el diálogo entre ciencias, la divulgación de la ciencia en el más alto nivel y el actuar como interlocutores o como consultores para los decisores políticos, ¿no?, para aquellos que en las áreas fundamentalmente legislativa y ejecutiva, no tanto la judicial, ¿no?, son los que llevan a cabo los emprendimientos, las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Ahí es donde queremos e insistimos en ser llamados a participar, ¿no? Y lo estamos logrando ya. Las comisiones de ciencia y tecnología de las cámaras de diputados y de senadores de la nación nos escuchan, nos convocan. Generaron un espacio. Nos han generado un espacio, sí. Susana, le pido si por favor podemos hacer un pequeño corte. ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos.
Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ICEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ICEL sabemos que estudiar da trabajo. La distribución social del conocimiento es un esfuerzo loable, pero cuando se trata de contenido de alto nivel y debido a la complejidad temática, el alcance puede ser limitado. ¿Coincide con esta apreciación? Sí, por supuesto. Sí, claro, esa es una de las dificultades de la divulgación científica, precisamente, ¿no? Porque el lenguaje de los científicos, de las ciencias, de cada una de las disciplinas, tiene muchos niveles, ¿no? Desde arriba para abajo, en la cúspide, digamos, de la pirámide, está el lenguaje iniciático, críptico, que emplean los científicos que investigan un determinado problema, ¿no? Es un lenguaje codificado, casi monosilábico, ¿no? Se entienden con términos, con vocablos y a veces con códigos, con siglas que no forman parte del lenguaje cotidiano. Ese es el lenguaje de los compañeros de trabajo en una institución científica, ¿no? En cambio, cuando el mismo científico tiene que presentar su trabajo ante una audiencia en la cual hay colegas que estudian otros objetos, tiene que abrir los códigos, tiene que empezar a explicar, ¿no?, qué significa. Cuando se dirige a una audiencia de estudiantes, es otro lenguaje, que es distinto. Si se trata de estudiantes avanzados y el científico quiere capturar estudiantes para que hagan el doctorado y para que colaboren en sus investigaciones, es un lenguaje. Y otro es si se dirige a estudiantes que se están iniciando o estudiantes avanzados del ciclo secundario que se quieren entusiasmar para que aborden una carrera científica. Y finalmente es otro, muy otro, el lenguaje de la divulgación científica, que es el más cercano al cotidiano, ¿no? Pero que tiene que ser entendible por la población, casi toda la población, por lo menos por la población ilustrada, pero sin perder el rigor, ¿no es cierto?, y los límites propios del lenguaje científico, que no utiliza la chabacanería, ni la metáfora fácil, ni el ejemplo trivial basado en lo cotidiano. Correcto. ¿Alguna de las funciones desarrolladas originalmente por la asociación están distribuidas en otros organismos? ¿Quién sabe sea ello el indicador del desarrollo alcanzado por la ciencia? Lo que no se ha modificado ha sido esto que en algún momento usted marcaba y que era el vínculo con otras asociaciones. ¿Cómo lo logran? ¿Y qué logros, soy reiterativo, sí, alcanzan? Sí, está muy buena la pregunta, ¿no? Porque también permite marcar una distinción. Usted se refirió a los organismos de ciencia y tecnología, que son, bueno, por supuesto, los institutos del CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, el INTA, los departamentos e institutos universitarios, hay organismos provinciales, organismos de las Fuerzas Armadas. Bueno, allí están los científicos y los tecnólogos, ¿no? Que a veces, dentro de un organismo, los hay de varias disciplinas y que tienen una problemática que es propia de ese organismo, lo cual los reúne, por ejemplo, en asociaciones
gremiales, que pueden tener reivindicaciones de tipo laboral, de tipo salarial, que tienen interés en participar en la conducción del organismo o en acercar a las autoridades del organismo las propuestas y los puntos de vista, ¿no? Pero ahí puede haber, como bueno, lo que yo conozco en la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, o en un instituto del CONICET, puede haber, no sé, ingenieros, físicos y químicos, ¿no? Distintas disciplinas. Coinciden en esa problemática, ¿no? Todos quieren ir a discutir al presidente de la Comisión de Energía Atómica reivindicaciones salariales o planes de desarrollo, por ejemplo. Entonces, esos tres grupos que mencioné, los físicos, los químicos, los ingenieros en materiales, pertenecen a asociaciones disciplinares. Los químicos tienen varias, está la Asociación de Investigación Físico-Química, por ejemplo, la de Investigaciones en Química Orgánica, la de Química Analítica, etc. Y los ingenieros en materiales, bueno, tienen sus colegios profesionales de la ingeniería y también participan en otras, por ejemplo, en la Sociedad Argentina de Materiales. Dentro de cada una de ellas, lo que los reúne es o la disciplina de formación o la disciplina de trabajo. Lo que procuran las asociaciones profesionales es vincular a todos los formados en la disciplina, ¿no? O a todos los que se formaron como carrera universitaria o lo más adelante en su ámbito de trabajo por elección. Bueno, todos ellos, ¿para qué? Para facilitar el intercambio, para facilitar la comunicación, para llevar adelante la medida de sus posibilidades, congresos y reuniones, ¿no? En la cual, en mi caso, los físicos que estudian en la Comisión de Energía Atómica distintos objetos y en un departamento universitario otros objetos, para que todos ellos se vean la cara y dialoguen, ¿no? Lo mismo pasa con los químicos, con los ingenieros, con los arqueólogos, con los especialistas en neurociencias, con los geólogos, con los paleontólogos. Entonces, con los científicos sociales, con los sociólogos, con los filósofos, con los historiadores. Entonces, ¿cómo se juntan todos ellos, ¿no? Históricamente ha habido una escisión, ¿no? No se ven mucho las caras. Especialmente la escisión ha sido muy marcada entre los científicos sociales y de humanidades y los otros. El CONICET, por ejemplo, tiene cuatro grandes áreas, ¿no? Que sirven un poco para aclarar la discusión. El área de las ciencias sociales y humanidades, el área de las ciencias biomédicas y de la salud, el área de las ciencias exactas y naturales y el área de las tecnologías. Perdón, Susana, ¿esto no es a contracorriente de lo que sucede mundialmente, donde de alguna manera los científicos y los investigadores encuentran puntos de encuentro? Claro, claro, no ocurre... ocurre y no ocurre internacionalmente, ¿no? De lo que se trata precisamente es de que los científicos formados en distintas disciplinas se puedan encontrar, que tengan un espacio en el cual puedan sentarse los antropólogos con los geólogos, ¿no? Y con los especialistas en neurociencia y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo vos me contás cuál es tu objeto de investigación de manera que yo lo pueda entender y yo te cuento el mío, ¿no? ¿Cómo vos me contás tus problemáticas? ¿Cómo vos me contás qué tenés que hacer para obtener un subsidio para investigación y yo te cuento cómo tengo que hacerlo yo, ¿no? ¿O cómo se dirige tu instituto y yo te cuento cómo está organizado el mío? Bueno, estas son las temáticas comunes en las cuales, en la medida en que vamos avanzando, encontramos más y más coincidencias. No ya en el objeto de estudio, ¿no? Sino en las problemáticas generales, cómo acceder a la bibliografía científica, cómo hacer para que las asociaciones científicas puedan tener fondos para pagar sus cuotas de pertenencia a las asociaciones internacionales. ¿Y no sería bueno que lo encontraran en el objeto de estudio y tener sobre ese objeto de estudio distintas miradas? ¿No es posible esto? Bueno, a veces es posible y a veces no. Quizás un matemático y un arqueólogo a lo mejor no encuentran un objeto común, ¿no? Por ahí otros dos sí lo encuentran, ¿no?
Lo que se procura con la generación de este espacio es posibilitar ese encuentro, posibilitar el hallazgo del objeto de interés de estudio para ambos, ¿no? A eso apunta la multidisciplina y la interdisciplina, ¿no? Que son diferentes. La multidisciplina es el enfoque multidisciplinario, pongámoslo así, es el estudio de un objeto desde distintos ángulos, donde cada uno dice lo suyo, pero estos entre sí no tienen un lenguaje en común, ¿no? Por ejemplo, no sé, el arqueólogo desentierra un objeto en un yacimiento y a ese objeto lo estudia el químico analítico, que proporciona ciertos datos, y lo estudia el paleontólogo, que obtiene otros datos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo quizás disparatado, pero que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Están estudiando el mismo objeto. Cada uno aporta algo sobre este objeto, pero entre sí no se hablan, ¿no? Simplemente lo que se reúne acá en el centro son los datos que cada uno aportó. Entiendo. ¿No? Pero en un encuentro en el cual hay científicos de distintas disciplinas presentes, pueden exponer uno al otro cuáles son sus objetos de interés. Entonces habrá alguno que diga, ah, y a eso yo le podría aportar esta otra mirada. Entonces, ahí a lo mejor empezamos a avanzar hacia la interdisciplina, ¿no? Que es una creación nueva, en la cual dos disciplinas ahora sí se juntan, conversan y generan un lenguaje que no es el de la una ni el de la otra, y es el de las dos. A eso iba justamente. Claro, claro. Doctora, ¿cuál es el origen de los fondos que hacen posible el funcionamiento de APC? Y en caso de ser privados, ¿esos fondos no condicionan las investigaciones? Bueno, APC... Condicionan, digo, desde el lugar de direccionarlas, ¿no? Es decir, pongo fondos y a mí me interesaría que se investigue sobre tal cosa, a eso me refiero, ¿no? Bueno, eso puede suceder, sí. De hecho, los organismos privados que financian investigaciones la financian en favor de sus intereses, por supuesto. En este momento, APC no financia investigaciones, ¿no? APC, como veíamos antes, ¿no? Tiene estos tres valores fundacionales: divulgación de la ciencia, diálogo entre ciencias, generando ámbitos en los cuales los científicos de distintas disciplinas puedan reunirse y verse la cara. Esto tiene un costo también. Sin duda. ¿No? Bueno, y la influencia, antes decíamos los decisores políticos, ¿no? Los que producen las leyes y los planes. En ese sentido, APC, los fondos que utiliza para publicar sus revistas, por ejemplo, los obtiene a partir de subsidios que conceden el CONICET y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a partir de las cuotas sociales. APC tiene varias categorías de miembros adherentes, o sea, cualquier persona puede ser miembro adherente de APC, ¿no? Basta con que tenga interés en apoyar el progreso de las ciencias. Existen los miembros titulares, que ya hay un poquito más de elaboración. Los miembros titulares tienen que ser presentados por otros miembros titulares, y estos sí, son científicos y tecnólogos, ¿no? Son personas con una trayectoria, no necesariamente personas consagradas que han alcanzado la cumbre de su carrera, pero sí personas destacadas que están en camino hacia esa cumbre, ¿no? Que tienen antecedentes valiosos y tienen experiencia que les permite innovar y hacer aportes en las direcciones que estamos buscando, ¿no? De influir ante los decisores y divulgar la ciencia, por ejemplo. Tiene también miembros institucionales, que son las asociaciones civiles científicas, ¿no? Que pueden asociarse como miembros institucionales mediante el pago de una cuota a APC, y tienen miembros protectores, que son, por supuesto, los que dan más dinero. Y ahí hay varias categorías también de miembros protectores, ¿no? O sea, una fundación o una empresa puede dar dinero a APC con la condición de que sea empleado para hacer un congreso sobre tal cosa. Bueno, eso es válido, ¿no? Si el organismo que pone el dinero
es un organismo meritorio y lleva a cabo investigaciones que son de valor, entonces, sí, gustosamente organizaremos una actividad de difusión en la cual se conozcan los logros de ese organismo, de esa fundación o empresa, ¿no? O sea, esa es la manera en la que funcionamos. Y los fondos que tenemos son muy, muy, muy escasos. Sí, me imagino. Sí. Cuando la presenté dije que usted estaba a cargo de la presidencia de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Y voy a un plano más personal. ¿Qué proyectos tiene para su gestión? Bueno, llevar adelante los tres valores, ¿no? Lo que procuramos es realizar una vez al año al menos, lo que llamamos una jornada de puertas abiertas, que es una de estas actividades multidisciplinarias o interdisciplinarias en el mejor de los casos, en la cual pueden participar científicos de distintas disciplinas dando su punto de vista sobre algo, ¿no? Conocerse. Lo que tenemos planeado para este año es una jornada sobre precisamente una de las cuestiones que estuvimos hablando acá, la comunicación científica y el lenguaje de las ciencias. El lenguaje interno de las ciencias, esa jerga críptica que solo entienden los tres o cuatro, y el lenguaje de la divulgación, ¿no? Que también, como comentamos, tiene sus complicaciones. Esa es una actividad. La otra actividad en la cual yo personalmente estoy muy embarcada es... Comprometida. Es en tener una influencia cada vez mayor sobre los decisores políticos, ¿no? O sea, acercar de manera directa al ministro de Ciencia y Tecnología, al presidente del CONICET, a los demás responsables de los organismos, la visión de los científicos del llano, no ya de los que son agentes de sus instituciones, sino a los que están en el llano y a los que a lo mejor son miembros de otras instituciones, de otros organismos, desde donde pueden aportar otra mirada, ¿no? De hacer llegar sus puntos de vista con respecto a los planes, a las propuestas, a los proyectos de largo plazo que llevan a cabo estos organismos, ¿no? Y esto, bueno, tampoco es una tarea fácil, ¿no? De modo que... Pero no imposible. No es imposible, por supuesto, ¿no? No, pero eso insume tiempo y energía, ¿no? Y, bueno, procuramos darle más vuelo a nuestras revistas, publicando más números al año, ¿no? ¿Cada cuánto se edita? La revista Ciencia e Investigación, en promedio, 4 números al año, y Ciencia e Investigación Reseñas, entre 3 y 4 números al año, ¿no? Estamos intentando mejorar estas figuras, sí. Y creo que este año lo vamos a lograr, sí. Esto también requiere mucho esfuerzo por parte de los editores, hay que perseguir a los autores, ¿no? Hay que insistir, hay que comprometerlos, los autores a veces son remisos, prometen su contribución para fin de mes y después resulta que es para dentro de 2 meses, ¿no? O sea, todo esto también requiere tiempo, dedicación personal, contacto personal con los autores, con los científicos que contribuyen, ¿no? De modo que es bastante. Para ir cerrando, Susana, sí. ¿Podemos esperanzarnos en que se sancione el proyecto de ley que protege a los animales utilizados para la investigación? Qué lindo sería, ¿no? Lo que pasa es que yo no puedo responder porque... El proyecto de ley en este momento está en el ámbito de la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado, ¿no? Tiene despacho de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. Está en el Senado. Esperamos que sí. Nosotros desde AAPC hemos dado nuestro apoyo a que se debata un proyecto de ley, porque la Argentina tiene un proyecto de ley de protección de los animales en general. Pero no tiene, como muchos otros países, claro, un proyecto de ley de protección de animales de laboratorio, porque los animales de laboratorio son insumos de las investigaciones, pero son insumos vivos, muy nobles, ¿no es cierto? Deben ser tratados con cuidado, con cariño, se les debe evitar sufrimientos innecesarios. Cuando llega el momento
pobrecitos de sacrificarlo. Bueno, es necesario disponer de los restos con dignidad, con hidalguía y hasta con gratitud, porque han brindado un servicio, ¿no?, en beneficio de la salud humana y también de la salud animal, ¿no? Por eso nosotros estamos esperanzados en que se sancione una ley, pero si todos, no sé, si podemos estar esperanzados, ojalá sí. Sin ánimo de comprometerla o de incomodarla, esa es su cámara, está a su disposición para el mensaje que quiera transmitir. En esto de divulgar y de ampliar el conocimiento, le damos este espacio para que usted lo pueda hacer. Bien, mi mensaje sería una invitación amplia, con el corazón en las manos, vengan a APC, acérquense, visiten nuestra página, no sé si está acá, lamentablemente no está, pero pongan en un buscador. ¿Cuál es? ¿La podemos decir? ¿Cuál es? aargentinapciencias.org, de organización, ¿no? O pongan en un buscador Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, el buscador los va a llevar a la página, van a ir a nuestra página, van a encontrar también una página de Wikipedia, en la cual van a encontrar más información sobre la historia de APC, alguna bibliografía ilustrativa. Visiten nuestra sede. Nuestra sede es el edificio de las Academias Nacionales y de la Academia de Ciencia de Buenos Aires, que está en Avenida Alvear 1711. Nosotros estamos en el cuarto piso. Los otros pisos pertenecen a otras academias nacionales y a la Academia de Ciencia de Buenos Aires. Pueden venir a nuestra biblioteca para consultar aquellos números de la revista Ciencia e Investigación que no puedan encontrar online. En nuestra página están, pero no todos. Están a partir del momento en que Ciencia e Investigación se convirtió en revista online. Los anteriores no, están en papel, hay que ir y mirarlos, ¿no? De modo que la invitación es entérense más de nuestra existencia. Vengan y acompañen. Las reuniones del colegiado directivo, que es el órgano de conducción de APC, son mensuales, son abiertas. Cualquier miembro, titular o adherente o protector de APC, puede venir, asistir simplemente a los debates, enterarse de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos discutiendo, cuáles son nuestros planes en lo inmediato y a futuro. De modo que queremos que vengan, los estamos esperando. Que se enteren y que se interesen. Que se enteren y que se interesen, exactamente. Susana, gracias. Espero que haya estado usted cómoda. Muy cómoda. Y le agradezco mucho la invitación y esta posibilidad. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente.
marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ICEL sabemos que estudiar da trabajo.